Bien amigos, hemos llegado a este parque y lo primero que nos encontramos es esta placa que nos dice que el día 14 de febrero de 1942 fue inaugurado este parque por el señor licenciado Javier Rojo Gómez. Así que tenemos registro que ya desde esa época, bueno, pues este terreno ya fungía como parque. Ya más adelante nos encontramos esto que nos dice que el parque se llama Masayoshi Ohira. Esto porque él era el primer ministro de Japón que vino a México a fundarlo como jardín en 1980. Pero entonces, ¿por qué hace rato decíamos que se había fundado como parque en 1942 y después se había otra vez fundado en 1980? Bueno, esto es porque digamos que el parque tiene dos historias. Una que comprende el periodo de 1942 a 1980 y la otra de 1980 en adelante. Así pues, en 1942, este parque cuenta con un laberinto de arbustos, además de una gran construcción que era una pagoda. Grandes estrellas del cine nacional de la época, pues se dice que llegaron a este parque pues a establecer distintos paseos e inclusive a grabar algunas escenas, tales como Pedro Infante, Cantinflas, Tintán, Viruta y Capulina, por mencionar algunos, ya que en los estudios Churubusco pues estaban prácticamente aquí atrás, a escasos pasos. Pero posteriormente la pagoda desapareció debido a un incendio. Se quitó también el laberinto de arbustos y se empezó a remodelar de acuerdo al estilo japonés. Entonces es así como en 1980 llega el primer ministro de Japón a México para fundarlo como un jardín japonés. Este parque queda a escasas cuadras del metro General Anaya, así que te queda súper cerca para irlo a visitar. Un parque con un ambiente súper agradable, súper familiar, que cuenta con diversos espacios para la lectura, para el esparcimiento familiar, para la recreación. Pero si puedes irlo a visitar entre semana, queda un poco mejor porque lo que son los fines de semana está un poco saturado de gente y tal vez no puedas apreciarlo como tú esperarías. Sin duda este es un espacio increíble y de una belleza incomparable para que vayas a conocerlo. Y bien, esto ha sido todo en esta ocasión. No olvides suscribirte a este canal, Historiando Blogs.